porque esto es un trabajo que llevamos realizando desde hace más de 3 años y lo planteamos siempre como un proceso de discernimiento, ¿no? De ir discerniendo poco a poco qué es lo que necesita la orden en España mirando el próximo futuro. Entonces, bueno, yo creo que se ha hecho un proceso muy bonito. Un proceso de discernimiento que se ha culminado hoy con este capítulo. Cuando hemos aprobado crear una provincia única para España, tenemos ahora que construirla. Por eso nos hemos dado un tiempo para que ahora trabajemos o se trabaje, digamos, para la construcción específica de esta provincia. Y bueno, en ese sentido, lo que implica es un desafío muy importante, pues porque la orden en España tiene muchas presencias, tiene una misión muy amplia, la vida de los hermanos también tiene unos desafíos muy concretos y ahora hay que trabajar eso para que de verdad responda adecuadamente a lo que es la intención del porqué o la motivación del porqué se ha tomado esta decisión. En la orden en general, desde hace unos años, vimos la necesidad de plantear una reflexión acerca del futuro, ¿no? De la institución en todos los sentidos. No solamente porque otras instituciones lo hayan hecho, que la verdad es que muchísimas instituciones, incluso mucho más grandes que las nuestras, lo han realizado ya, incluso hace algún tiempo. También porque la Iglesia nos lo pide, ¿no? Y también, bueno, pues creemos que es una oportunidad el plantear esta realidad para revisar, renovar, reforzar y responder mejor a los desafíos que la Orden tiene, tanto en su misión de hospitalidad, de servicio a los enfermos, a los pobres y a los necesitados, como también a nivel interno, ¿no? A nivel interno de la propia vida de las comunidades y de los religiosos, que efectivamente vamos siendo cada vez menos, porque hay menos vocaciones que antes, porque nos vamos haciendo mayores, pero esta no es la única razón en sí misma. Este es un elemento que hemos tenido en cuenta, pero también de aquí hemos visto que hay unas oportunidades que todavía tenemos y que esta decisión nos puede ayudar a plantear unas respuestas diferentes también de cómo vivir y de cómo organizar nuestras propias vidas comunitarias y la realidad propia de la vida de los hermanos. Mi experiencia personal, cómo yo me he sentido, cómo yo lo he vivido y creo, compartiéndolo con muchos hermanos y también con el grupo de colaboradores que ha estado unos días, ¿no? Creo que ha sido un clima y un ambiente muy sereno, muy de paz, que yo creo que nos dice el Evangelio, nos dice San Pablo, que eso es un fruto del Espíritu, de la presencia del Espíritu, ¿no? Lo hemos vivido también en un clima de fraternidad, de hospitalidad. Lo hemos vivido también, bueno, pues con las lógicas, incertidumbres, preocupaciones de lo que significa esto, ¿no? Que evidentemente es así, pero nunca con miedo, ¿no? A afrontar lo que implica estas decisiones que acabamos de tomar. Nunca con miedo, evidentemente, nos va a implicar trabajar, nos va a implicar ponernos manos a la obra, por decirlo así, pero estamos convencidos que esta es una decisión avalada por el Espíritu del Señor y Él nos acompañará, el San Juan de Dios nos acompañará sin duda en todo el proceso que ahora se abre para finalizar la constitución de esta nueva provincia en España. Y además debo de decir que creo, sinceramente, que dada la situación de la orden en España, en relación a toda la orden, creo que estamos enviando una señal también muy importante a toda la orden en el mundo, ¿no? En el sentido de haber hecho este proceso, de haber tenido también la audacia de dar este paso adelante.
mucha ilusión por el nombramiento que el hermano general, su consejo, los provinciales de España me han hecho como delegado del general en este proceso de unificación. Contamos también con el hermano Luis, el hermano José Miguel, entre los tres, los provinciales, los consejos, iremos diseñando lo que va a ser la futura provincia. Ilusionado, esperanzado, con mucho ánimo, con mucha participación y colaboración de hermanos, de colaboradores, porque entre todos queremos construir la hospitalidad en España. Seguir avanzando en bien de los enfermos, de los necesitados y de todos los trabajadores y hermanos que componemos la orden.